Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo que no es tan nuevo de la cuarta temporada de Guild Wars 2. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, el capítulo 3 y 5, ¿vale? Del primer episodio, son capítulos que se grabaron mal cuando lo dicen con el personaje Revenanti. Y ahora hablaremos con el Warrior que tengo hace poco y que estoy aprendiendo a utilizarlo, ¿vale? Y lo que haré es grabar tanto el capítulo 3 como el 5 con este personaje y lo subiré. Es decir, estarán desfasados por orden cronológico si lo queréis. Pero bueno, simplemente es, si ya habéis visto hasta el capítulo 2, veis el 3 de este. Continuáis con el 4 de Revenanti, el 5 de este y el 6 de Revenanti. ¿Cómo lo veis, eh? ¡Ah! ¿A que sí? Bueno, vale. Es bastante rápido, así que lo haremos. Vamos a sacar al amigo. Y es rápido, ¿eh? Os prometo que este capítulo, el quinto no es tan rápido. Es una lástima, porque aparte creo que eran fácil 40 minutos. Pero bueno, acá lo que tenemos que hacer es hablar con un NPC, que es un corazón. ¿Vale? Y... ¡ah! Y hemos subido, hemos subido a nivel 2 del grifo. Ya después iré consiguiendo, ¿cómo es? ¿Cómo es? El diseño de montura y eso, porque hay algunos que están muy buenos. Bueno, la cosa es, tenemos que hablar con este NPC corazón. Tendremos que ir a la cueva a vencer a un fantasma que no ha sido vencido aún. Y bueno, a ver qué se cuece. Vale, esto si no recuerdo mal. Mira. Acá, aquí estás. Si vamos para ahí. Está ahí arriba, ¿eh? Por esa zona, si no recuerdo mal. Ah, no, sí que recuerdo mal. Está aquí arriba. Vale. Está corazón, corazón de melón. Corazón, melón, melón. Ahí estás. Vamos a hablar. Estoy buscando el sacerdote Sazir. Dicen que puede que haya visto lo que ocurrió. Los despertados nos avasallaron. Se llevaron nuestra comida. Y casi se cargan al lugar. ¿A ti qué te parece? No te hablaba a ti, padre, sino a mí. A veces olvida que es un sacerdote anciano y retirado. No corren buenos tiempos. Hemos pasado por mucho. Me han dicho que el mariscal Lanceros Aim vino a ayudaros. ¿Lo has visto? ¿Al mariscal Lanceros? Sí. Acudió en nuestra defensa. Yo creía que sería capaz de rechazar a los despertados. Pero Zaida, la Ladina y sus corsarios le tendieron una emboscada y lo van a vender al mejor postor. Vale. No voy a meterme en su nave y pedirle que me lo entregue sin más. Necesito alguna ventaja. Bueno, quizá para un antiguo linaje corsario como el de los ladinos, solo una cosa vale más que el oro. El honor. No, padre. Conozco esa historia y sería un suicidio intentarlo. Bueno, esto es lo que os decía. Cuenta la historia que hace siglos un campeón de los lanceros del sol encontró una moneda que pertenecía a una corsaria llamada Magrid, la ladina. La familia de la ladina quiso recuperarla y juró con que concedería cualquier favor a quien se la devolviese. Pero nadie fue capaz. ¿Cómo puedo conseguir esa moneda? No puedes. Cientos de corsarios han entrado en la cueva del campeón de los lanceros del sol. Con la esperanza de vencerle, hacerse con la moneda y lograr el favor de los ladinos. Pero todos murieron. Como ya he dicho, es un suicidio. La muerte está sobrevalorada, lo sé de primera mano. ¿Dónde se encuentra esa cueva? Está en la costa sur, solo tienes que seguir el rastro de muertos. Espero que te lo replantees. Vale, ahora tenemos que ir para atrás. Hijo, ¿con quién crees que estás hablando? Si alguien puede conseguir esa moneda, es ella. Ah, bueno, sí. Incluso puede que ayude a nuestro pueblo de paso. Lo veo en tus ojos, comandante. Que Cormyr te guíe. Vale. Vamos. Vale, esto... que ya ni me acuerdo. Ayer lo estuve utilizando para hacer la primera parte de este primer episodio. Bueno.
Pero soy muy malo utilizando el Warrior aún, ¿eh? Acá nos da unos avisos, es muy gracioso esta parte. Mira. Dice debajo, pena de remuerte, nadie llevará a este fanfarrón charlatán y egoísta de vuelta al gran salón. Que se pudra aquí en esta cueva o responderéis ante el arconte. O sea, espero que sepáis quién es el arconte, ¿eh? Nuestra patrulla tuvo muchos problemas que para conseguir que se quedara aquí a vigilar la cueva. No nos lo estropees. Madre mía. Vale, y aquí la última. En serio, ¿cómo es que sigues avanzando por la cueva? ¡Da la vuelta ya! Bueno, vámonos para ahí. Entramos. Y bueno, hay que matar al fantasma, ¿eh? No, no hay más. Ya os dije, es bastante rápido esto. Bueno, rápido. Ahora hay que matar al amigo este. ¿Qué sale? Ahí está. Otra ilusa sin dos dedos de frente que juega con la muerte por pura avaricia. Kos también te dará. ¿Qué dice? Te dará lo que mereces. No quiero luchar contigo, pero necesito tu moneda. No es para mí, es para salvar a un lancero del sol. Al mariscal lancero. ¿Un lancero del sol? ¿A qué juegas? Los lanceros del sol desaparecieron hace años. Siguen vivos y siguen luchando para salvar Istan, pero necesitan a su mariscal lancero. Las comidas, gente. ¿Y de qué hay que salvar a ese mariscal lancero? De Zaida, la actual capitana Ladina. Va a venderlo a los siervos de Joko, pero tiene que ayudarme a ganar una guerra. ¿De Joko? Morí con valor, fue un fin meritorio, pero ese canalla infernal me trajo de entre los muertos y me convirtió en esto. Me obligaba a cumplir todas sus órdenes y me desterré para evitarlo, porque no puedes obedecer lo que no puedes oír. Muy ingenioso, entonces estarás encantado de darme la moneda para que pueda derrotar, ¿qué dice? A sus ejércitos. Risa, me caes bien, pero no te conozco. Kos no era un pelele en la vida y no lo será en la muerte. Bueno, vamos a cargar. El honor lo exige. Lucharás y probablemente morirás, como todos. Pero vénceme y la moneda será tuya. Bueno, vale. Vamos a cambiar el arma. Ven para aquí. Joder. Lo que pega el guerrero es brutal, ¿eh? No pega lo de Revenanti. También es cierto que no lo tengo. No la tengo, ¿cómo es? Equipada como Revenanti, pero. Mira. Esto con Revenanti no hubiera pasado. Todavía no me acostumbro, ¿eh? Ven para aquí. ¡Papi! Vale, listo, vencido. Hola, que fue rápido esto, ¿eh? He caído, de nuevo, el grande y poderoso Kos. Vencido en combate. ¿Quién eres? ¿Quién diablos eres? Alguien que tiene prisa. En fin, la moneda es tuya. Ya no me importunarán más los locos corsarios en busca de gloria y favores. Vale. Esta vida más allá de la tumba será aún más aburrida que antes. Cuesta imaginarlo. Esperamos acabar con el creciente acerado y con Joko en el dominio de los perdidos. Las cosas pueden cambiar. Sus susurros llegan lejos, incluso en labios de otros. No me atrevo a salir por miedo a que vuelva. ¿Qué dice? Que vuelva y a emplearme como arma. Pero un favor te pido. Hazle tanto daño que ninguna otra alma se vea condenada a esto. Y ahora vete. Bueno, dame la moneda, ¿no? Ya tenemos la moneda. Vale. Vamos a hablar un poquito. Has dicho que moriste con valentía. ¿Qué sucedió? Los lanceros del sol de mi tiempo pensaban que era mejor no enfrentarse a Joko directamente. Yo sabía que no podía ignorarse.
Dependía de nosotros acabar con su amenaza, pues nosotros le liberamos. Me llevé a algunos voluntarios para hacer justo eso. Fracasamos. Yo fracasé. Puret. Está buena la armadura, que tiene. Me gusta. Bueno, listo entonces. Muy bien, gente. Lo que os decía, este capítulo es cortito. O sea, aún llevamos ni 11 minutos. Y bueno, ahora simplemente. Ah, bueno, esperad. Comandante, soy Ridlo. Quería ponerle al día. Parece que los marcados se han marchado de Amnún. Kashmir dice que fue Krakatorik. Bueno, ¿qué dice? Dice que Krakatorik sigue tranquilo en las montañas. Parece que lo tenéis todo bajo control por ahí. Pero aquí me hará falta toda la ayuda posible con los lanceros del sol. Podemos pasarnos por allí, pero parece que Taimi se está divirtiendo un montón dándole piedras a su golem. Pulgoso las está analizando con su petroespectrógrafo. Experimentos con roca. Ya veo, avísame cuando lleguéis. Bueno, gente, lo dicho, ahora simplemente es darle un poquito, ¿vale? Y ya el quinto lo grabo y lo subo y damos por terminado este primer episodio de la cuarta temporada que realmente a mí me ha gustado. Y me ha gustado mucho, ¿vale? Nos vemos en el próximo, cuidaros y hasta luego.